¿Qué onda, parceros de Motopaisa? ¿Cómo están? Hoy les quiero ofrecer la motocicleta, la Jun 160. La tenemos entre el Centro Comercial Santa Fe y entre la Virgencita de la Guacatala, en la Avenida del Poblado. La dirección es carrera 43, 9 Sur, 130. Estamos ubicados acá en Giro. Aparte de eso, aparte de esa motocicleta, les quiero ofrecer más que todo la Jun 190, la Despool 200, la Despool Retro, toda la clase de motocicletas que tenemos acá, y pueden hacer el test drive con nosotros. Y preguntan por Jason Ramírez. Parceros, moteros y moteras, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a ponerle la estacionaria aquí para que vean esta belleza. Nada más y nada menos que la Hero Honk 160. Vamos a hacerle la pruebita a esta moto. Una opción que muchas personas quieren tomar. Una opción que muchas personas están optando. Para aquellas personas que vienen de una moto 100 o 125 y quieren ascender, acá tienen una muy buena opción. Como pueden observar, en el porte, quiero que la vean desde acá. Su tanque es muy robusto, se ve muy imponente. Los espejos tienen muy buen ángulo de visión. Mírenle esa cara. Acá la vamos a ensayar. Como pueden ver, acá voy a ensayar la color blanco y acá está la color roja. Un color muy bonito. Este color rojo me gusta. Pues, en lo personal, me gusta mucho el negro, pero este rojo, muy bonito, muy bonito. Pero bueno, haciendo más, vamos a montarnos a la moto. Y bueno, ¿qué encontramos acá? Un tablero totalmente digital. Contamos pues con el inyector, estacionarias, el testigo de ABS, el neutro. Y tenemos esta seguridad, que es el sensor de pata lateral, que podemos, vamos a encenderla. Se siente muy bien, el acelerador es muy sensible. Sí, se siente muy bien. Acá tenemos los comandos, pues el destello, luz alta, luz media, las estacionarias, las acabamos de pagar, las direccionales, el pito, claxon o bocina, como se conozca en su país. Suena bien, es un pitico muy, muy finito. Los espejos tienen muy buen ángulo de visión, me gustan. Y no son tan altos como otros, que la verdad se exageran. Y el tablero, muy fácil lectura. Tenemos pues la velocidad, la gasolina, kilometraje, las revoluciones. Y se acelera y suena bueno. El tanque muy robusto. Y para aquellas personas que quieren empezar, entonces voy a mostrarles algo. Acá tenemos la pata abajo. Entonces, si le metemos cambio, se va a apagar. Se apaga. Eso por cuestión de seguridad. Listo. Entonces, eso es algo muy interesante. Vamos a levantarla y se quita el testigo. El neutro es fácil de localizar. Y bueno, no siendo más, vamos a darle la pruebita a esta belleza. Muy buenas bajas, me gusta. Estoy en segunda, 5000 revoluciones y sube tranquila. Más acelerarla un poquito. Y tercera y sube relajada. El mismo rango, sube como 10 kilómetros, 11 kilómetros más y sube bien. La caja muy suave. La caja de cambios está muy suave. Segunda, neutra. No, se encuentra muy bien. Digo que una de las motos con la cual más fácil he encontrado el neutro es esta. Se encuentra muy fácil el neutro. Estamos hablando de una moto monocilíndrica de 162 centímetros cúbicos, 163 si no estoy mal. 5 velocidades, nos está entregando una potencia de 16 caballos o 15 caballos. Lo igual lo voy a estar poniendo en la pantallita para que lo vean. Y también y cuenta con 14 newton metro. La silla es muy cómoda. Uf, demasiado cómoda. Recupera bien. Estoy en segunda, no le he bajado. Y recupera bien. Tiene muy buenas bajas. Si tú que estás viendo este video y tienes una moto, una Boxer, una 100, cualquier moto de 100 centímetros cúbicos o 125, o estás en una moto scooter y quieres una de cambios, esa es una muy buena opción.
un diseño bonito, muy buenas prestaciones, el tablero muy bonito. Vamos a ver, vamos de por acá. Jala muy bien, se siente como el jaloncito. Vamos a ver acá cómo se comporta en esta subida. Muy bien, sube bien. Se comporta muy bien. No recuerdo si estoy en cuarta o en quinta. Creo que soy en cuarta o quinta, no lo recuerdo. Vamos a mirar allí. Y ustedes están viendo que está subiendo muy bien. Listo. A ver, estaba en cuarta, estaba subiendo en cuarta, sube muy bien. Acabamos en segunda, se porta muy bien. Tercera, estamos subiendo en tercera. Ah, no saludé al motero que me pitó. Vamos a darle la señal para que pase. ¡Qué agradable sujeto! Primera, no es tan brusco los cambios, o sea, no jalonea tanto el primer cambio, es como muy dócil, muy entrega la potencia muy lineal, no es tan brusco, entonces bien por ese lado. Algo muy importante también en la moto, cuenta con ABS solo en la parte delantera. En la parte trasera no contamos con ese sistema. Hubiese sido las dos, pero igual desde que tenga ABS en la delantera, que es el freno más importante. Entonces está bien, está bien. Es muy ágil. Es demasiado ágil. Es muy ágil. Fácil de llevar. Me siento un poquito extraño porque las barras son convencionales. Las barras son convencionales. Entonces me siento un poquito extraño a la hora de coger las curvas. Pero de hecho se porta bien. Pues no he sentido nada extraño. Tiene muy buen freno de motor. Vamos a ver el freno acá. Antes de la línea, 70 kilómetros. Ush. ¿Vieron eso? Qué frenado tan bueno. Se ancló de una sin perder el control en la parte trasera. Listo. Muy buen frenado. Entonces vamos a tener un buen diseño, buenas prestaciones y vamos a contar con muy buena seguridad a la hora del frenado. Entonces, por ese lado vamos bien, vamos muy bien. Ahora vamos a ver cómo se comporta la moto en bajada. Se deja tomar muy bien la curva. Fácil de llevar. Aquí voy en quinta y la moto tiene buena retención del motor. Tiene muy buen freno motor. Está bien. Las suspensiones, las siento bien, no he sentido nada extraño. Normalmente en las motos naked sí es un poquito más, son un poquito más duras, pero se han comportado bien. A probar el freno acá en bajada. No. ¿Qué es esta locura? He ensayado otras motos con freno ABS. He ensayado la NK250,
que por cierto en la parte de arriba les voy a dejar el videito. La Dominar 400. A ver, acá. Freno de atrás. Frena bien. Solo freno de atrás. Muy bien. Esta moto en frenos, mejor dicho, brutal. Se van a sentir muy seguros en esta moto, parceros. Quiero ver algo por acá. Solo freno delantero. Madre. Uf. No. ¿Qué es esta cochina de frenos? Uf. Brutales. Ah, calle mojada. Por mejores frenos que tengamos, este tipo de vías así mojadas, tengamos precaución. Porque obviamente lo que nos interesa en esto, aparte de los frenos, es un buen neumático. Tú le exiges a la moto y ahí mismo ya te responde. Te responde muy bien. Como les digo, parceros, si vienen de una 100 o 125 y quieren y tienen como opción esta moto, de una. Vamos a ver, vamos a probar de nuevo las... La dirección, muy estable. Muy estable, en ningún momento ha sentido juego. En ningún momento ha sentido juego, mire. En ningún momento se ha movido. Para nada. Súper bien. Muy buena, a ver en ese hueco. Muy bien. Se siente como un poquito que se mueve. Pero no representa así como inestabilidad, no. Me gusta esta moto. Hay parceros también que han hecho el video y el test drive de esta moto. Y un saludo muy especial a Motomás, a Teo y a Cadaví. En la partecita de abajo les voy a dejar el link de los canales de ellos para que los visiten, para que vean el contenido de ellos. Porque habemos muchas personas que estamos incursionando en esto de youtubers y como hay canales que hablan mal de las motos por solo morbo, por solo tener atracción, como hay otras personas que me incluyo, que humildemente dan su opinión sobre estos dispositivos de felicidad. Así que en la partecita de abajo les voy a dejar el link de Cadaví, de Motomás y de Teo, que son unas personas muy agradables, unos parceros echados para adelante y que obviamente les deseo que su canal crezca de una forma exponencial. Se mueve muy bien dentro del tráfico, tiene muy buen ángulo de giro, casi que se me lengua la traba, tiene muy buen ángulo de giro. A ver, vamos a girar por allí. Parceros, muy agradable esta moto. Puede que no tenga los caballos o el torque que uno desea, por decirlo así, que uno quiera salir, pero volado del semáforo. Pero es una moto muy divertida. 16 caballos y 14 Newton metro. 5 velocidades, iluminación totalmente en LED. Muy buenos frenos. Uy, este man me asustó. Me asustó ese berraco. Muy buenos frenos. De verdad, muy contento con la motico. Me gusta. Se comporta muy bien. Se comporta demasiado bien la moto. Ah, me metí por donde no era. Estúpido. Lo metemos por acá. Aquí. Lo metemos por acá. ¡Oh, belleza! ¡Ah! ¡Cosa linda!
Pasa, 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 pasa. ¡Ah! ¡Qué belleza! Es bellísimo. Bueno, parceros, no siendo más, muchísimas gracias por acompañarme. Vale, corta corriente acá. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, activar la campanita, darle like al video si creen que esta moto vale la pena. Una moto muy divertida, muy llamativa. Una moto que me brindó muy buenas sensaciones. Y en la parte de abajo les voy a dejar el nombre, el teléfono y la dirección de este local, para que aquellas personas que están acá en la ciudad de Medellín vengan y le hagan la prueba, el test drive a esta moto y a la Expulse 200X, que no se puede hacer porque ya está comprometida. Entonces, bueno, en otra ocasión lo haré. De antemano, muchísimas gracias por acompañarme. Bajemos la pata por acá, se activó. Espero que la puedan apreciar. Una moto muy hermosa, parceros. Así que recuerden, suscríbanse, activen la campanita, denle like al video y compártelo con todos sus familiares y amigos. Listo. No siendo más, muchísimas gracias, bendiciones, cuídense bastante y nos veremos en un próximo video.